Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa sobre cine, episodio 104. Seguimos con la actualidad de los meses, seguimos poniéndonos al día, en este caso el mes de octubre de 2019, que dio mucho... Madre mía, pasaron muchas cosas en el mes de octubre en el mundo del cine y las voy a comentar con, de nuevo, Eduardo Velarde. Hola, hola, ¿qué tal? Y Alberto Fernández en la parte técnica. Muy buenas a todos. Yo soy Manuel Valentín Fernández y aquí estamos de nuevo una semana más. Bueno, nada falla, ¿eh? Hemos vuelto aquí al estudio y por el momento nada falla. No quiero cantar victoria porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, pero por el momento hemos hecho un planning que estamos siguiendo más o menos pues como habíamos pensado. Y oye, la verdad es que estamos bastante contentos con el asunto. Evidentemente el mes de octubre, bueno, hubo muchas cosas, pero la principal, lógicamente, fue el estreno de una película que se ha convertido en la primera película de la historia con calificación R, mayores de 18 años, en alcanzar los 1.000 millones de dólares. Yo confieso que nunca pensé que esto pasaría, pero incluso después de su gran éxito, en los primeros días, en las primeras semanas de taquilla, estuve escuchando a varios analistas... que dijeron 1.000 millones, pero qué dices, estás loco, o sea, no puedes llegar a 1.000 millones. Y ellos, no, es imposible. Nadie daba un duro para que esto pasase y ha ocurrido, 1.000 millones. Estamos hablando de Joker, por supuesto, protagonizada por Joaquin Phoenix. Protagonizada por, bueno, dicho Joaquin Phoenix, no sé si sabéis que el nombre de Joaquin Phoenix se pronuncia Joaquín. No. ¿Qué va? Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin Phoenix, no es broma. Obi no sé. Joaquin. Lo prometo, de verdad. Obi. lo prometo, de verdad. Lo digo porque precisamente, no sé, cuando lo he visto que es así. Bueno, dirigida y escrita por Todd Phillips, que tiene en su haber la trilogía de Resacón en Las Vegas. Hangover. Sí. Hangover. De acuerdo, sí, perdona. ¿Cómo se llama en Latinoamérica? Bueno, así se llama originalmente, de Hangover. No, pero ¿cómo se llama en Latinoamérica? Que me da curiosidad. Hangover. ¿No la tradujeron? No. Estos países ser. En los que saben inglés, desde luego, no hay derecho a que no se traduzca. Es que Resacón... Resacón, claro que sí. Resacón es como se llama aquí a lo que ocurre en la peli, al final. Bueno, pues ya está. Sí. Bueno, lo mismo es Hangover. Sí, sí. Eso significa. No, claro. Pero... Sí, sí. Yo no me imaginé que el director de estas películas fuera a sacar una película así. Para nada. En 2010 hizo otra película que se llama Do a Date, que es básicamente lo mismo. Fijaos en el póster, sí, vosotros sí. Que lo podéis ver. Yeah. Es prácticamente lo mismo que The Hangover y sus dos secuelas, porque es una trilogía. Y en 2016 estrenó War Dogs, que ya es distinta, que está bastante bien. Sí. Y que, bueno, pues... es un paso adelante. Bueno, no es que las otras fueran malas tampoco. O sea, fue con Jonah Hill, ¿no? Sí, exacto. Y este año ha dirigido Joker. Pero desde luego que se ha lucido con Joker porque, vamos, es un pelotazo de cuidado. ¿Qué nos encontramos en Joker? Bueno, lo primero es hacer un poco... Hablábamos la semana pasada de Batman y de Robert Pattinson. Yo creo que de lo poco que se dijo bueno cuando se anunció esta película era, bueno... ¿Cómo va a hacer un Joker sin Batman? Es horrible. O una película individual del Joker después de Escuadrón Suicida, aunque sea otro Joker. ¿Qué sentido tiene ese? Es un desastre, bla, bla, bla. Pero al menos el actor es bueno. Eso se dijo desde el principio. Sí. Tiene un buen actor. Todo lo demás es un desastre. No hay ningún tipo de coherencia ni de necesidad. Y es verdad, sigue siendo un desastre, yo creo, porque no encaja en ningún universo. No había necesidad de hacer la película. Pero es una buena película. Pero esa es la diferencia. Ese es el mejor desastre para mí. Las películas que son solitarias y no conectan con nada más porque es una película sola. Uh-huh. Una propia historia y
algo que se puede contar de principio a fin y no pasa nada más. Una película. Así no hay fallos. Sí. No, pues es que no habéis respetado esto de la otra película. No, exactamente. Hay que destacar que la película no se basa en ningún Joker como tal. Digamos que se basa en los primeros Jokers, allá en los años catapum. Que, y un bueno, poco en el cómic, el de King Joe, creo que era. De Killing... Yo no diría que no, se parece no se mucho, basa mucho. Porque él pasa de ser una persona cuerda a estar completamente loco en los cómics. Aquí ya tenemos un Joker que está loco. Sí, dicen es que se basó un poco la película en no eso. No es un Joker que pierda a su familia y se vuelve loco, ¿sabes? No. Aquí ya él ya yo tiene el problema de nacimiento. Diría, ¿no?, que con... Bueno, con César Romero pues tuvimos un Joker, un señor que hacía trastadas básicamente, ¿no? En los años 60. Luego, más allá de Mark Hamill en la versión animada, con Jack Nicholson tuvimos un mafioso maligno, un tío que le gustaba el caos y estaba perturbado. Con Heath Ledger tuvimos una persona psicópata, un genio del crimen. Y con este hombre, con Joaquin Phoenix, tenemos otra cosa. Tenemos un señor que está perturbado. Es un enfermo, el pobre hombre... Y te da lástima muchas escenas. Realmente te sientes mal. Porque... Yo sigo diciendo que a mí no me da lástima. Creo que la película hace un muy buen trabajo en que te sientas mal, pero sabes que no es una buena persona. Es que esa es la cuestión. Que no es buena persona. Que sabes está... que... Hombre, no, a ver, tampoco estoy aquí justificando todas sus locuras. Solo digo eso, que consiguen que empatices en algunos momentos que dices, este hombre, es que ¿dónde va? ¿Qué hace? Creo que por eso sigues bien la película, pero no se justifican sus acciones. No, en ningún momento se justifican. Bueno, yo hablaba la semana pasada de que El Caballero Oscuro estaba en el puesto 4 de IMDb. Joker está en el puesto 17. ¿17? Evidentemente va a ir cayendo, porque siempre os sucede. Pero, ojito, porque no va a caer de los 100 puestos nunca. O sea, a ver, puede suceder, pero... Creo que es una nota muy bestia. Ganó el Festival de Venecia, lo cual me sorprendió mucho. Y yo creo que este es el momento de empezar a contar un poco qué nos cuenta la película. Arthur Fleck, ese es el nombre de este señor. Trabaja como payaso a sueldo, o sea, es un actor. Y vive con su madre, Penny, interpretada por Frances Conroy, una señora un poco extraña. En una Gotham City, pues, ruinosa, llena de crimen... No recuerdo qué año. Era los 80, yo creo, ¿no? Sí, 80. Sí. A principios de los 80, me parece que se desarrollaba la película. Como decimos, en una Gotham que no tiene nada que ver con ningún Batman ni ningún Joker. Es una ciudad como podría ser la vuestra. Sí, una ciudad normal y corriente. De los oyentes, en la que hay un señor que trabaja como, bueno, como un payaso a sueldo, bueno, pues como un actor de entretenimiento puro y duro. El aspirante a cómico, que su sueño es ser cómico, tiene claros y evidentes problemas mentales, lo vemos desde el principio. Una risa incontrolable, tiene un síntoma de estos que no lo puedes controlar de ninguna manera y es bastante peligroso. No sé qué opináis, a mí me gustó mucho la película, pero la primera escena en la que de repente le empiezan a perseguir o sea, él persigue a los chicos que le roban y le pegan una paliza gratuitamente. A ver, vale, bien. ¿No era un poco exagerado? Es surrealista también. Es un poco excesivo, ¿no? O sea, que unos niños te vengan a pegar, ¿en serio? O sea, no sé. Es esa típica escena que está ya muy reciclada. Ay, pobrecito, que le pegan una paliza. Es como para que te pongas en contexto. Y ya por eso te ¿no? vuelves malo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, a ver, es que si no hubiese habido esa paliza hubiese pasado muy parecido. Es una justificación demasiado usada ya. Pero sí, yo creo que es una primera escena en la que dicen, bueno, esto es lo que hay, toma. Toma, espectador, estos 3 minutos son el resumen de lo que hay. Y a partir de aquí ya empieza la película. Pero bueno, este señor imagina todo tipo de situaciones como si fuesen reales. O sea, literalmente se enamora de una chica que ve y empieza a imaginarse que está de su lado. O el presentador que admira en la televisión, Franklin Murray, interpretado por Don Robert De Niro. Le admira muchísimo y se imagina que le recibe en su programa, etcétera, etcétera. Donde pues se comporta como si fuese un niño al final, ¿no? Una persona pues muy inocente... Muy buena, ¿no? Como que... El héroe de la historia. Sí, tal cual. Hay un malentendido y aquí empieza a complicarse todo. La verdad es que este hombre, pues eso, por sus condiciones, no le acepta a la sociedad de ninguna de las maneras. Y en un malentendido con una... Bueno, también hay que... Tiene tela, ¿eh? Que le regalan una pistola para librarse de él, básicamente. Quiero decir, se la dan como a ver qué hace este loco. Y se la lleva a un hospital infantil. Después de esto, lógicamente, es despedido como payaso. Luego le pegan una paliza en el metro...
Y no sé si hay spoilers. Y a partir de aquí empezamos los spoilers, ¿de bueno. acuerdo? Empezamos los spoilers, ha pasado ya un tiempo. Yo aviso spoilers, por si acaso. Bueno, a partir de esa baliza en el metro, lógicamente este señor con su pistola decide cargarse a los tres borrachos estúpidos y muy molestos que le estaban incordiando en el tren, también hay que decirlo. Pero claro, les pega de tiros, o sea, se les carga en mitad del tren. Además, ha perdido su tratamiento y su medicación que estaba tomando en un hospital psiquiátrico, en una consulta psiquiátrica, por unos recortes económicos. La verdad es que este señor, pero aparte de asesino... Ya te dice al principio que no está tomando la medicación, o sea, que le da igual, en realidad, si no, ya hombre, ha dejado de tomarse la medicación. Sí, pero es que ya no lo va a tener más, o sea, ya te están poniendo a ver como que ya no puede evitar lo que es un aparte criminal potencial. Se supone que la medicación era por lo de sus supuestos ataques de risa. No, también... O es un cúmulo de varias cosas, en la película, dicen que no solo tiene eso, que tiene varios trastornos mentales, que ese es uno de esos, entonces... Sí. Por eso toma tantas medicaciones. Nunca te dejan claro qué es exactamente lo que le pasa. No, pero eso yo creo que está bien. Porque sí, no hay que especificar tanto. No, ¿para qué? Para que al final sea esto. ¿Y qué pasa? Que entonces las personas que tengan eso se sienten identificadas sí. con un loco que va pegando tiros. Es terrible, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se vea que es una persona pues, que tiene problemas evidentes, pero no sabemos realmente qué le pasa. O, pues, sabemos lo que se le pasa por la cabeza y no es muy bueno. Después de todo esto, de que... Le hayan tratado fatal, le han despedido, le han dejado de dar su medicación que la necesitaba. Y encima es un asesino, porque es un asesino después de cargarse a tres personas en un tren. Encima descubre, esto ya, bueno, antes de decirlo, ya estamos en terreno spoilers. ¿Estabais avisados de este rumor? ¿Del de Thomas Wayne? ¿De qué exactamente? De que era su padre. Eso, bueno, pero después en... Pero me refiero, cuando lo presentan en la película, ¿os lo esperabais, me refiero? Yo... No sé, la madre estaba muy pesada con el señor. Yo no me lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Fue como un Yo no giro. Me lo esperaba porque eso no ocurre en ningún momento. O sea, eso habría sido completamente inventado. Sí. Yo, es que os lo digo porque yo sí me lo esperaba, porque hace unos meses se filtró el guión. Se filtró el guión entero. Aparte que las edades no me cuadrarían tampoco mucho porque... Vamos a decirlo claro, Joaquín Phoenix no es que sea un crío. No lo es. Y el que hacía de... de su supuesto padre que tenía años. 17 años, no sé. Sí, pues sí, eso. Lo digo, yo no leí el guión filtrado. No lo hice porque no soy estúpido. Es decir, no quiero arruinarme la película. Pero sí es cierto que cuando se vio en el tráiler a un niño, se rumoreó y además se hizo... O sea, quiero decir... Yo sí sabía que Thomas Wayne iba a aparecer porque un actor que ponía interpreta a Thomas Wayne. Lo que no sabía era este giro. Lo había medio visto venir, pero no me lo esperaba en el momento en el que te lo presentan. Y el giro realmente es que no es cierto. Tampoco se concreta del todo, lo cual también me gustó, que no se sepa la verdad. No se sabe ya qué es verdad y qué no. Qué se está imaginando y qué no. Y eso me parece genial. Estamos hablando, porque llevo un rato hablando del tema y no lo he explicado... De que descubre este pobre muchacho o asesino, como lo queramos llamar, que su madre fue amante del millonario Thomas Wayne y él es el hijo bastardo de este señor, que además es aspirante al puesto de alcalde. Trata de hablar con él en su mansión, va a verle a la mansión y se encuentra con el joven Bruce, que es Batman. Evidentemente no es Batman, sino Bruce Wayne de 10 años o creo menos. Que no era Batman, era Robert Pattinson, creo yo. Sí, sí. De joven. Sí. No, pero tal cual, o sea, nos encontramos con esto y yo pienso que, bueno, es una forma de que es cierto, de que no necesitamos a Batman en esta historia porque, a ver, seamos realistas, si esta peli no se llamase Joker, se llamase... Hacker y el bromas y en vez de tener el pelo verde tuviese el pelo azul, no tendría por qué ser una película del Joker. Bueno, y que no pasara en Gotham. Bien, de acuerdo. Pero quiero decir que es una película como habéis dicho, individual y demás. Entonces, aquí le ponen como un ey, aunque sea individual, recordad que es de DC, que es el Joker, que aquí está Batman, aunque sea un niño, aunque sea Thomas Wayne, pero aquí están, ¿no? Y lo que resulta con esta historia. Es que en un encuentro de alta sociedad, él intenta hablar de nuevo con él, etcétera, y asegura el señor que su madre le adoptó, pero que ella está loca, que sí. Fue encerrada por enferma mental grave,
algo que él va a comprobar a los archivos de Arkham y se encuentra con los papeles. Lo cual me gustaría saber cómo funcionan las adopciones en Estados Unidos. Que tal cual, yo también lo pensé. A una esquizofrénica un niño. Sí, no, tal cual. A ver, yo pienso bueno, pero que... también dejan comprar armas a todo el mundo. Algo ocurren cosas malas, sí. Vaya, ¿quién lo habría pensado, eh? Quizá tuvo algo que ver la familia Wayne. No sé, la ayudaron de alguna manera. Que, no. ¿Que trabajó para ellos? Sí. Puede, pero todo lo demás... Sí. Creo que no... De la madre. Entonces no sabemos cuál es la verdad. Yo creo que no hay tanta complicación. Yo creo que lo que te dicen es la verdad de que ella estaba loca y todo, pero sí. Después ya hay teorías. Pues, se ven las noticias, o sea, de los recortes de periódico y todo... Que le pegaban y la de... Sí, bueno, luego ya se... Un dato curioso de Thomas Wayne, del actor, uh-huh. Es que también aparece en la trilogía de Batman, de Dark Knight. ¿Dices? Sí. Aparece en la tercera película, no es principal. Pero tiene un papel. Es un papel, sí, que creo que es... ¿Un policía? Policía, pero creo que es el jefe de Gordon. Ajá. Pero aparece en la tercera película. Brett Cullen. Sí. Pues mira, no lo sabía eso. Puede bueno, yo porque visto, pero yo acabo de ver la película, la trilogía otra vez, uh-huh. Y era el mismo actor. Y te fijaste, claro. Sí, me fijé y dije, sí, sí. Pero él también aparece en Joker. 63 años tiene este señor y Joaquin Phoenix, ahora te lo digo. Pero 35, no, creo que no, sí. No es tan viejo. No, pero sí, unos 45 pero años. Pero en la película parece muy viejo. ¿Joaquin Phoenix? Sí. Es que es como que no tiene edad, tiene 45, sí. Es que está como que no muy arrugado. Es un poco raro, sí. Bueno, pues sí, efectivamente, aparece en... Hombre del Congreso, pone. Pero bueno, que sí, que es un hombre importante, de poder. Un jefe de Gordon, efectivamente. Sí. Pues sí, efectivamente. A ver, ya empezamos a ver... Bueno, ya empezamos a ver, ya lo estamos viendo desde hace mucho rato. Pero como que el desenlace es inevitable, ¿no? O sea, ahora de repente descubre que es hijo de tal. Luego resulta que su madre no está bien y que le han mentido. Luego se desespera y, bueno, además es un asesino. O sea, como que ya se le van acumulando las cosas de una manera brutal. Y yo como espectador ya empecé a ver, ¿dónde va? ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? Porque se le va la cabeza y empieza a hacer cualquier cosa, ¿no? Y eso era un poco desagradable. Destacar también una escena que nos hemos saltado que me pareció... Esta es la que realmente me dio pena, como tal. Cuando intenta hacer un monólogo. Él intenta hacer un monólogo y fracasa estrepitosamente. Él es su sueño, tiene... prácticas de chistes y demás, se presenta ante el público en un pequeño salón, sí. Y se pone a reír descontroladamente y es humillado después por su ídolo en directo en su programa de televisión. Esto sí que me dolió y dije... Bueno, sí. Se veía venir también. Claro, pero no era, no hacía falta, pobrecito. También me encanta eso de vamos a dejarte entrar al plató con una pistola encima. No, hombre, pero nadie le registró porque es Estados Unidos de América ahí. Pero en esa escena después sigue y todos se empiezan a reír al final y todo eso. Y eso es lo que discute un poco la película, en qué momento estás viendo un poco la mente de esta persona. Sí. ¿Y en qué momento estás viendo la realidad? Claro, porque podemos estar viendo una escena en la que a lo mejor le están humillando y en el fondo, en la realidad, a lo mejor no le están humillando, sí. Sino que él lo ve así. Lo que pasa es que hay escenas como la de la novia, sí. Que él se lo está imaginando. Sí, claro. Eso era obvio. Y bueno, digamos al principio de esta donde está en el acto cómico y todo eso, todos se burlan de él, pero él en su cabeza... Él le están aplaudiendo porque al final de esa escena él está feliz en esa escena. Sí, es, claro. Es... Y es que ya lo de la novia nos parecía raro ya nada más empezar. Que ella venga a tu casa y le diga... Yo eso lo tuve muy claro desde el principio. ¿Me has estado siguiendo? Lo estuve desde el principio. Y él le dice, sí. Ay, vamos a quedar un día. Es como, sí. ¿Qué? Sí, sí, tal cual. ¿Qué problema tenéis en esta... No, hombre, hay una escena que se ve muy claro que es cuando entra en el apartamento y se lanza a ella, sí, ¿no? Sí, sí. Y como que hay un cambio ahí de cámara lenta y de repente como si no hubiese pasado nada. Y yo dije, esto... Por aquí no. Ahí empecé a pensar, ¿y qué es real y qué no? Porque claro, es una persona enferma y es una persona que está sometida a mucha presión, a mucho fracaso y no sabemos muy bien qué le pasa por la cabeza y qué va a hacer, que esto es un poco la tensión que se empieza a incrementar. Bueno, cuando está en el hospital y estamos viendo a su madre, creo recordar, que está gravemente afectada, bueno, está en un momento muy duro, él ya ha fracasado en el monólogo, recordemos que ya es un asesino,
Y encima ahí empiezan la los disturbios. Anda a perseguir también, empiezan los disturbios cuando le van a ver a casa. Recordemos, por favor, cuando empieza a maquillarse y llegan sus compañeros cómicos. Eso también se veía que ahí eso no iba a acabar bien porque el no otro lo había bien. Jodido. Efectivamente. Recordemos que al principio uno de los dos compañeros le había dado una pistola como obsequio por si le pasaba cualquier cosa y en el fondo lo que quería era librarse de él para que la liase con la pistola y efectivamente le despidieron y ahí empezaron muchos de sus problemas. Bueno, pues decide cargarse a este amigo de una forma absolutamente salvaje y bestial. Unas tijeras, ¿no? Es bestial. Y luego muy bestia, sí. Y lo curioso es ver al otro compañero que el enano que se queda ahí como... Ay, Dios. ¿Qué hago? Dios mío, no. Esa escena me pareció rara, pero al mismo tiempo cómica también, una forma extraña. ¿A qué venía meterle algo cómico? Esto no es Marvel, no sé. No, pero en ese momento exactamente, cuando lo mata de una forma horrible, sí. Y después... que no puede salir de la puerta. Pero yo creo que eso lo hacen también para crear una tensión bestial. Porque ahí el espectador teme a lo bestia a ese personaje. Y dice, ¿qué va a hacer ahora? ¿Lo va a matar? ¿No lo va a matar? Exactamente. Estás diciendo, por favor, déjale ir porque no te ha hecho nada. O sea, es un pobre hombre que encima no llega a la puerta, ¿no? Que no puede abrir la puerta. Yo creí que sí lo iba a matar. Yo no, porque... Se la había visto que quedó si buen tío. Hubiese querido matarle, habría ido a por él, pero una vez mató al otro, dijo, ¿sabes? Como que ya estaba más tranquilo. Sí, y eso otro, es lo además, curioso. Se veía que es que era por todo lo que le había hecho y el otro se había comportado bien con él. Pero esto también es una crítica, ¿no? Tal, de cómo le había tratado la gente. Sí, de que la gente con problemas como que se apoyan, ¿no? Entre ellos y demás. Al final, a ver, los marginados, es que no le había hecho nada el otro. O sea, no había ninguna necesidad de matarle, ¿no? No, claro, y se había portado bien con él. Exacto. O sea, pero claro, estás ahí en una escena en la cual... Y le da un beso después. sí, o sea, le despide amablemente. Es surrealista, es como, el otro no va a avisar a la policía de lo que ha pasado. No, pero, bueno, pero igual... inmediatamente los policías empiezan a perseguirle. Sí, inmediatamente no, que se maquilla, se tiñe el pelo, bueno, y dices tú, a ver, la policía, que es que ahí habían empezado los disturbios y todo el mundo iba de payaso. Sí, sí, sí. Entonces ahí a lo mejor, por mucho que avisasen, era imposible identificarle ya. Y ya todos estaban atrás de él, ya sabían de él, pero... Y le dejan entrar a Plato también. Pero porque no sabían que era él. Estaba vestido de payaso. Es que, a ver, son muchas conveniencias, pero bueno, es un poco el clímax de la película. Si os acordáis... Cuando él sale de casa, está en las escaleras, los policías le dicen, oye, espérate, y le ven y le persiguen. Sí, sí, claro, claro. Y claro, luego al Plato dejan entrar a un tío que va vestido de payaso con una pistola encima. Vamos a ver. Bueno, no te van a revisar cuando entras al Plato. Era necesario porque al final, pues eso es como que... Yo lo habría visto mejor si hubiera cogido algo de la mesa y le hubiera empezado a dar... Pero muchas veces eso ha pasado en la vida real. En la matan vida real, a alguien. Ha ocurrido, no, pero que ha ocurrido desgracias en las que alguien se ha colado en un avión o en gente que ¿cómo puede ser que haya pasado? Y ha pasado. Entonces, bueno, en un plató en los años 80, pues a lo mejor no es tan raro. Y más en los años 80, que no revisaban tanto, y no eran tan estrictos. Y en mitad de unos disturbios, y sobre todo, lo más importante, en una película. Eso es lo más importante que tenemos que destacar. Bueno, llegamos al punto estrella, ¿no? Estos disturbios, todo el mundo como que le pone como una especie de ejemplo contra el ¿no? Porque le había asesinado a tres personas que coincidentalmente eran tres personas que trabajaban para Thomas Wayne. En la televisión les vemos que bueno, pues les despide, ¿no? A los grandes chicos, muy buenos, etcétera, y que realmente eran unos auténticos borrachos y unos auténticos tíos desgraciados que le trataban fatal, etcétera. Y como que la gente, bueno, se apoya, dice, bueno, este chico es un asesino, pero bueno, en el fondo se ha cargado a tres ricos, a tres malos, ¿no? Es un poco surrealista también, un poco loco, pero bueno. Y aquí comienza a intentar huir, porque bueno, todo el mundo está a su favor, nadie sabe qué es él, nadie sabe lo que pasa exactamente. Al final se acaba plantando en el plató de su ídolo, aquel que le humilló enseñando el vídeo de su fracaso como monologuista en un club de la comedia. Esto yo no sé cómo comentarlo porque ya me puse un poco nervioso y todo, ¿no? Resulta que aquí, después de ir a la policía, llega aquí y hay momentos de tensión. Hay un momento en el cual incluso yo creo que él piensa si lo va a hacer o no. Cuando va a saludarle, como que hay un momento en el que
le dice, hola, soy un gran fan, algo así, ¿no? Uh-huh. Y como que dices, bueno, a lo mejor no le odia. Pero el tío como que no se porta muy bien tampoco. No hace nada malo, Robert De Niro ahí. Le está utilizando. Claro, le está utilizando, pero me refiero que no le dice, oh, aquí está el loco. Yo qué sé, algo que digas, joder, sí. Te has pasado. Es un tío que claramente va a lo que va a su programa, como yo aquí, ¿no? Que... No, pero hombre, a lo que me refiero, que el ya, tío... Ya tengo miedo. Sí. Tengo miedo. O más bien yo de ti, que nunca se sabe. No, pero, a ver, está claro que no le está tratando muy bien, pero hombre, lo que no sabes es qué va a hacer exactamente, porque también le habíamos visto jugando con la pistola. Sí, es que la película... A lo mejor dispara él. La película estaba tratando de decir que él se iba a suicidar, porque exacto. Al final también estaba practicando un poco sí. Cómo lo iba a hacer y todo eso. Y creo que en el momento, cuando vio que Murray estaba sí. siendo así con él, él decidió exacto, eso hacer es a lo que esto. Me refiero. Sí, sí, en el, sí. Él fue en ese mismo momento que decidió hacer eso, porque él se iba a suicidar. Uh-huh. En directo. Sí, madre en directo. Mía. Yo llegué a pensar, bueno, pues lo va a hacer. Hasta tenías todos, o sea, yo pensé que se iba a pegar un tiro. Sí, allí, sí. Tenía su chiste listo. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y bueno, hay un momento en el que hay clara tensión. Sí que es cierto que, a ver, en directo, cuando este hombre confiesa los asesinatos, en directo los confiesa, yo, a ver, sí, es una película, pero yo lo primero que hubiese hecho hubiese sido no creérmelo. Por mucho que él diga que es cierto. No se lo creen al principio. Pero cuando se lo creen, empiezan a discutir con él. Sí. Como diciéndole, ¿tú crees que es una buena idea? No sé qué. Hombre, a ver. Yo creo que no le toman en serio. Que en ningún momento. Hay momentos en los que le da cuerda y le da cuerda y le da sí. cuerda. Y le dice, pero no, quiero hablar contigo. ¿Por qué lo has hecho? No sé qué tal. Pero en serio, ¿cómo se te ha ocurrido? Y pues le sigue dando cuerda y le sigue dando cuerda. Claro, eso también es cierto. Que el tío se preocupa solo del programa... ¿Y qué hace el otro? Pues se enfada, saca la pistola y le vuela los sesos en directo al presentador. ¡Wow! O sea... Yo también tengo la duda, ¿no había seguridad en los platos? Claro, habría seguridad, pero ¿cómo paras a un tío que saca un arma y dispara? Joder, pero es que el otro luego empieza a hacer más sí, el tonto por el plató y no viene nadie. No, sí, que huyen todos. No, sí, todos. Los todos. Guardias de seguridad. Huyen todos menos los que estaban al lado de él, que se quedan ahí como... parados ahí. No, pero seguramente llegó después la seguridad porque ya está en el sí, coche sí. de los policías. Sí, sí, no. Se ve que le cortan y todo. Sí. Bueno, le cortan la emisión, lógicamente. Empiezan todas las televisiones a dar lo noche. Sucedido. Este señor, Arthur Fleck, ha disparado en directo al famoso presentador Franklin Murray y se lo ha cargado. Además, de una forma muy gráfica, porque bueno, está en directo, no puedes censurarlo nada. A partir de aquí viene un final que es un poco loco. O sea, no es que se me hiciese largo, pero como que se no me lo esperaba a tan gran escala, la verdad. Tras su detención, hay un movimiento antisistema que ha creado, ¿no? Que provoca literalmente que se libere unos momentos. Hay un camión que se empotra contra su coche de policía, él consigue huir, disfruta de la... Todo el mundo le quiere, todo el mundo le ama. ¿Por qué? Eso y después... Es lo que no entiendo yo. Y después le apresan. A un pirado, un asesino, un icono de una revolución. Y si eso no realmente no pasó ver, y... O sea, no tiene relación. ¿Y se lo estaba imaginando? O sea, no creo. Sí, pero eso pasa porque es cuando matan a la familia de Bruce. Sí, también es cierto. Hay muchas teorías que dicen de que en los momentos cuando a él lo alaban, cuando lo quieren más, es cuando él se lo está imaginando. Claro. Pero, bueno... Es que le convierten en un icono que dices tú, ¿por qué? Pero también se puede entender un poco por cómo estaba la ciudad, cómo la muestran, cómo los ricos supuestamente tenían más que los pobres, sí. cómo estaba toda la otra gente. Entonces seguramente era un ícono para ellos y por eso sobresalió en todas... Yo puedo entender un poco por qué la gente lo estaba apreciando de esa manera. Pero bueno, sí, al final parecía un poco Dios cuando salió y... Es un poco exagerado. Bueno, al final le apresan por fin. Yo pensé que iba a terminar ahí la película. Sí, la verdad es que era el final perfecto para mí. Y ahí le vemos una escena más, encerrado en Arkham, hablando con una terapeuta o con una, no sé, una funcionaria que estaba ahí, la pobre, hablando con el hombre este. Y que además, unos minutos después, aparece todo lleno de sangre. Dan a entender que se la ha cargado, no sé cómo. Y pero, sale de la celda corriendo y huyendo, como si se escapase, y la gente persiguiéndole
por las inmediaciones del hospital psiquiátrico. No sabe si la mató o no. Y va lleno de sangre, tiene pinta de que sí la mata. Yo lo que me pregunto es, en la escena esa, le está preguntando, se ríe y le dice, ¿qué pasó? Y mira, Arthur mira a los padres de Bruce muertos y Bruce enfrente y se ríe y dice, no lo entenderías, no sé... ¿Qué significaba eso? Yeah. Si le dio risa. ¿Hace referencia a que por esto va a aparecer Batman? Puede ser. O él fue la causa de que mataran a los papás. ¿Puede ser que la peli esta individual de Batman vaya vinculada a Joker? ¿Quién sabe? Porque esto, no creo, porque... Estaba basada en los años 80, ¿no? Más o menos. Sí, la siguiente en los 90. Pero es muy joven, yo creo. O sea, Robert Pattinson ya tiene 30 y tantos años. Ni el director, ni... No creo que se atreva. Pero es que puede empezar en los 90 y luego a ver un salto de tiempo. Pero ni el director ni Joaquín o como se llame, no querían que esta película estuviera conectada a nada, que fuera una película individual. Y la verdad es que a mí me parece que es muy buena idea y que quede así. Es lo mejor. Dicho esto... ¿Con qué Joker os quedáis? Es que son muy distintos. Yo no me voy a quedar con ninguno, ya os lo digo. Es decir, quiero decir, Jared Leto, pues no creo que nadie... Yo creo que ya sé qué vas a preguntar. No, pero... Yo, seguramente, Jared Leto, lo amo. Sí, sí, está claro. No. Pero, a ver, Jack Nicholson es distinto. Pero entre Heath Ledger y... Bueno, es que los tres son distintos. Heath Ledger y Joaquin Phoenix, no sé. Yo es que no me voy a quedar con ninguno, es que son muy diferentes. Ellos dos son muy buenos. Son muy buenos, sí. Y este, además, por cierto, nosotros la hemos visto original. Sí. ¿Tú la has visto doblada? ¿Cuál? Sí. No, creo que no. ¿Esta no la has visto? Bueno, lo digo porque el doblaje tiene un muy buen actor de doblaje. O sea, que nadie se escandalice. A ver, no será lo mismo, lógicamente. Incluso han traducido las notas y los libros que se les ve. También están en español traducidos. Fíjate. Pues es un muy buen... Doblaje. Sí, no, a ver, yo no la he visto doblada, pero Adrián, que la vio doblada, pues sé que me dijo eso la y no me extraña. Es muy buena, también en Sí. Pero lo digo porque en original es una pasada. Sergio Zamora es el actor de doblaje que bueno, también ha doblado Bradley Cooper, Colin Farrell, Keanu Reeves y Matthew McConaughey, sobre todo. Es su voz principal. Y la verdad lo hace muy bien, ¿eh? Pero bueno, dentro de lo que cabe, la actuación es muy buena. Yo no me voy a quedar con ninguno de los dos Jokers, ya lo digo. O sea, bueno, dos. Ha habido muchos. Se puede elegir cualquiera de los Jokers. Sí. Bueno, porque tú estás diciendo que solo dos. Elige el que quieras. Bueno, por mí... Bueno, en vivo, o sea, en persona, yo creo que me quedaría con Heath Ledger. Pero creo que mi favorito es la voz de Mark Hamill. Bueno, sí, eso está claro. Es que, sí, no sé. Sí, la verdad es que... Yo crecí con eso, bueno, la oí en latino, pero después lo vi en inglés y la verdad es que es una voz muy, muy, muy sí. Del Joker, creo yo. Sí. La verdad es que hace muy buen doblaje, sí, señor. La verdad es que sí. Bueno, pues voy a dar un dato para cerrar esto porque desde luego tengo que darlo. Como he dicho, 1.000 millones Joker, increíble. Es que estábamos hablando de que el récord de la película más taquillera de la historia, mayores de 18 años, lo tenía Deadpool... Y hace un año y pico lo consiguió Deadpool 2. Pero la diferencia es mínima. 785. Estamos hablando de que esta película ha conseguido 1.000. Ojo, ¿eh? Son más de 200 millones de diferencia y lo que queda. Pero el dato que voy a daros es el más escalofriante. A mí me ha dado miedo. Esta película no se ha estrenado en China. Ni lo va a hacer, ¿no? Ni lo va a hacer. Todo esto lo ha conseguido sin China. Qué escalofriante. Es que es muy bestia. O sea, China estamos hablando de que son muy consumidores. A ver, no sé lo que hubiese conseguido esta película en China, tampoco. Bueno, pero seguramente hubiera conseguido mucho probablemente sí, y es curioso, pero ni lo ha necesitado. Es que a mí me resulta muy alocado. Y voy a aprovechar, ya que nos queda apenas nada, vamos a comentar un par de películas muy por encima que vamos a mencionar del mes de octubre también. Pero antes de ello, quiero mencionar unos cambios que ha habido en Box Office Mojo, que lo tengo que hacer. Llevo un tiempo ya diciéndolo y estoy esperando para hacerlo. Esta web es la que utilizamos siempre, yo creo, para dar los datos de taquilla y demás. Por algún motivo, no sé cuál exactamente, IMDb, que es la empresa que lo lleva, que es de Amazon, o sea, Amazon, ha decidido cambiarla por completo, la ha arruinado. Hay que pagar IMDb Pro para consumir muchos de los datos que estaban antes disponibles, incluso... Los que están disponibles son muy confusos, incluso pagando no se pueden consumir muchos de los datos que antes dábamos. Así que es una pena,
pero no sé cuál es el motivo de que hayan arruinado la página. The Numbers ha aparecido ahora como la nueva alternativa. Se está haciendo muy popular muy rápido porque esta película... Esta película, ¿cómo estamos? Esta página pues parece que se ha hundido bastante. Y en los últimos 5 minutos vamos a hablar un poquillo. En octubre tuvimos el fracaso de Gemini Man, que fracasó estrepitosamente en taquilla. Y también tuvimos Doctor Sleep, entre otras, y El Camino a Breaking Bad Movie. El Camino, la verdad es que a mí me pareció muy buena. Pero la necesitábamos. Buena pregunta. No estoy tan seguro. Esta secuela, ¿no?, de la serie Breaking Bad, que bueno, lo cierto es que es una grandísima serie. Sí. Es genial. Una de las mejores que ha salido. Sí. Y yo creo que no la necesitábamos. Es como 3 episodios más de la serie, centrados en uno de los personajes, bueno, secundarios, no. No en el protagonista, pero en el segundo por importancia, o tercero. Jesse Pinkman. Y la verdad es que es una buena actuación, buena película, buen guión, está entretenida. Cinematografía. Está muy bien. Yo no he visto ni esta ni la original. Tendrías que ver la serie, yo ya te lo digo. No es una serie que me llama la atención. Yo tampoco, pero la vi. ¿Qué estás haciendo? Sí, yo tampoco tenía intención, pero la vi y dije, ya entiendo por qué la he visto. O sea, es que es muy buena. Sí, sí. Y esta película, como digo, ha sido bien recibida, pero aún así no ha sido arrasadora porque tampoco es como la serie, ¿no? O sea, bueno, sí. Es como un añadido que está muy bien, está bien, pero tampoco es espectacular. Aún así, a quien le haya gustado la serie, hay quien se puede decepcionar, pero la mayor parte de la gente yo creo que le ha parecido bastante bien. 7,5, 72 en Metascore, pues una película, pues eso, de 7 y pico, sí, que merece la pena. Me pareció muy bien, la verdad, no me molestó. Bueno, sí, es como 3 capítulos extra, pero la verdad es que yo sí estaba algo emocionado por ver un poco más de esta historia, sí, de qué pasó, exacto, y todo eso, y es algo que no me quejo. Y cerramos con Doctor Sleep, la secuela de The Shining, que también ha tenido un traspiés en taquilla. Breaking Bad, la película del camino, está en Netflix, así que no podía estrellarse en taquilla. Pero bueno, Doctor Sleep, la verdad es que pese a ello, ha estado bastante bien recibida. La verdad es que Doctor Sleep es una muy buena secuela para The Shining, y muchas personas estaban preocupadas porque no solo tienes que llenar las expectativas de los fans de Stephen King, sino que también tienes que llenar las expectativas de Stanley Kubrick. Entonces sí, sí. Es un trabajo un poco fuerte, creo yo, pero que este director, ¿cómo se llama el director? Ahora mismo te lo digo. Que este director pudo cumplir, creo yo, es muy buena secuela y algo que no ha estado recaudando tanto dinero. Mike Flanagan, que también hizo la serie de Netflix de... No estoy seguro, es una serie de Netflix de miedo. Ahora te lo digo. Estamos aquí. The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Que es esa que era de una casa encantada. Sí, ¿no? Sí, sí. Que luego dijeron que sí habían ocurrido de verdad cosas raras en esa casa. Habían dicho los propietarios que la habían comprado por esa misma razón, porque le gustaban las casas encantadas. Eso. Y también hizo la película de Gerald's Game. Sí, estoy mirando que la mayoría son películas de terror todas. Y Oculus, Absentia. Bueno, y aquí Gerald's Game, sí, o sea, todo terror, dramas, muy, terror, muy buen director. Y algo triste de que todavía no haya recaudado lo que se esperaba esta película. Pues sí. Bueno, yo no la he visto, así que no puedo juzgar. Estaba ahí entre Terminator y Doctor Sleep y no vi ninguna, al final. No vi ninguna. Pero... Bueno, es que al final es un poco como The Shining, que no es película de miedo, que salgan sustos y lo que la gente está buscando hoy en día, sino que es un poco más... Terror psicológico, sí. y todo esto. Bueno, pues pasamos ya a cerrar el episodio. Y cerramos el episodio con la recomendación de la semana. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, pues yo voy a recomendar una película que ya tiene su tiempo, pero que me llamó mucho la atención, sobre todo por el papel que hizo él, el protagonista, y va a ser La chica danesa. Ajá. Bueno, bastante tiempo, sí, tiene 3 años o 4, esperaba... No hace tanto. La mía tiene muchos más años, ¿eh? Bueno, pero ya tiene su tiempo y la verdad es que no me esperaba que fuese así y me gustó más de lo que yo me esperaba, la verdad. Sí, a mí también él me gustó más de lo que yo me esperaba, aunque la vi hacía tiempo, porque aunque tuvo su éxito en premios y demás, 7,1, bueno, no está muy reconocida y a mí me gustó más de lo que esperaba. De lo que esperaba también, sí.
Bueno, yo voy a recomendar una porque ya próximamente se va a estrenar del director Martin Scorsese, pero yo voy a recomendar una anterior que él hizo. En inglés se llama The Departed, que Los Infiltrados en español. Muy buena película. Como estamos hablando de películas de tres horas ahora. ¿Sabéis que es un remake? No sabía. Es un remake. Y además la película original es una trilogía. Pero bueno, las secuelas, yo bueno, las vi, no sé si las vi, o sea, no las vi dobladas. ¿De qué año? Ahora mismo te lo digo. Tú comenta esta que bueno, estoy buscando. Bueno, es una película muy interesante con gran actuación de Leonardo DiCaprio, Matt Damon y, bueno, también Mark Wahlberg creo que está. Sí. Muy buenos actores, la Jack verdad. Nicholson, y Jack Nicholson, ¿cómo pude olvidar? Sí, sí. Que también está el Joker ahí. 8.1 tiene la original Mogan Doe. Madre Infernal Affairs del 2002 es de Hong Kong, la película, cuidado. 8.1, o sea que es una... Y está en el top de películas, en el puesto 246. Y The Departed es del 2006 y tiene un 8.5 y está en el puesto número 45. O sea, no, que es mejor el remake. Sí, es y tiene más éxito el remake que... Y para los que no la hayan visto, pues les aconsejo que la miren, muy buena. Pues yo voy a cerrar recomendando Der Name der Rose, que para que lo entendamos es El Nombre de la Rosa. Y bueno, la verdad es que tenemos a Sean Connery como, bueno, el protagonista. Lo cierto es que a mí me parece una muy buena película. Me parece una muy buena película. Es de 1986, o sea que esta sí que tiene ya bastantes añitos. Y bueno, la verdad es que, bueno, pues eso. Yo la recomiendo a quien le guste el misterio. Cuento un poco de qué va. Pues es básicamente una abadía en la cual hay una serie de asesinatos y nadie sabe qué está pasando en la abadía, porque hay muchos personajes muy raros, los curas allí son tíos como muy... ¿De qué año es esta película, dijiste? Es del 86. Del 86. El Nombre de la Rosa. Y bueno, pues eso, la verdad es que tuvo su éxito y sin duda alguna merece la pena. Y nos vamos a despedir diciendo adiós al equipo... empiezo por Eduardo Velarde, que está aquí en el estudio. Bueno, un placer, ¿saben? Me encanta estar aquí. Muy bien. Y a ver qué otro y día nosotros que estés. Alberto Fernández en la parte técnica. Un placer, como siempre. Adiós. Y yo soy Manuel Valentín Fernández y nos vemos en el próximo episodio. En esta ocasión hablaremos de noviembre. Hablaremos de muchas de las películas que se han estrenado en las últimas semanas. Entre ellas, alguna que hemos dejado por aquí en el tintero que ya podemos haber visto y nos va a apetecer mucho comentarlas. Así que nos vemos en el próximo episodio. Recordad, seguidnos en iVoox o en YouTube, que seguimos subiendo los episodios cada semana, y en Twitter, @movieshowfm. Y como siempre, cada semana tendréis un nuevo episodio de Movie Show. Adiós.